Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con un nuevo partido de FIFA World Cup Brasil 2014. A no sé cuántos días del mundial, pero bueno, ya los tenemos en cuenta. Si mal no recordamos, este es el último partido. Se viene un partidazo, Costa de Marfil contra Colombia, los dos cabezas de grupo. Y analizando un poquito más a la tabla, cómo se acomoden los lugares. Costa de Marfil, su último partido, al igual que Colombia. Costa de Marfil que ha obtenido dos. Sí, si mal no recuerdo, dos victorias, grandes victorias que puso. Y con esto se coronaría en primerísimo lugar. Colombia le seguiría. Y como se dé este resultado, es como va a quedar las posiciones. Bueno, sin más, antes de decirles en el grupo C, saludando nuevamente a mi gran amigo y fiel compañero el malote, que se las traga todas. Venga. Púdrete Ok, pues ya. Venga, vamos a empezar el partido, malote. ¿Qué pido con eso? Pero bueno. Bueno, damas y caballeros, empezamos con este partido, que es el partido del grupo. Me fascina decirlo, estoy jugando con Colombia. Voy a jugar contra Costa de Marfil, así que, amigos míos, solo tengo que decirles que me emociona este partido. Totalmente, estoy desbordante de pasión por este partido, sangre latina contra nuestros compañeros africanos. Y bueno, si Costa de Marfil gana este partido, se va de líder, 9 puntos, y hace lo que no ha hecho ningún equipo en el Mundial. Gana los 3 partidos, de la forma en la que sea, quizás sea aplastante o no, no lo sabemos, estamos esperando. Aquí tenemos a los 11 iniciales de Colombia y Colombia está atrás de ellos, de Costa de Marfil. Ocuparía sacarles el empate para pasar sin problemas y que no le metan muchos goles como los que le metieron a Japón. Pero si no me equivoco, Japón tiene como 7, 8 goles en contra. Así que arrancamos con este partido. Vienen los colombianos. Pero voy a optar por un juego más de toque. Voy a tratar de penetrar la defensa de alguna forma. No sé de cómo todavía, porque la verdad es que Costa de Marfil se ve fuerte. Yo lo decía en otros videos, se me haría padre que un equipo africano fuera campeón. Y qué mejor que un equipo africano que le ha luchado tanto como Costa de Marfil, le ha batallado muchísimo, pero ya están aquí en Brasil, están en un estadio precioso en Brasil. Fijamos que estamos en Brasil porque este es un estadio de Costa de Marfil. Se van a camuflajear los güey, los de Costa Manofil, güey. Perdón, perdón, es que se me fue el mando. Puede que haya complicaciones con eso, Neto. Te encargo que si me ves parado, por favor, no abuses de eso. Dije que ibas a sufrir, güey. De una o de otra forma. Ya sé, ya andas metiéndote con mis pilas, ¿verdad, desgraciado? Oh, Uf. primera llegada del equipo colombiano. Y pues, ¿qué decir? Me encanta la playera roja de ellos. A ellos sí les queda bien, ¿eh? Este rojo es el que hubiera preferido para nosotros. No. Falta, falta, falta. Dice el árbitro ya, como que se están calentando los ánimos tan temprano en el partido. No, no está bien. Ahora les comento, amigos youtuberos, que Grecia está súper eliminadísimo de la Copa. Japón aún tiene sus posibilidades, pero son muy escasas debido a los 5 goles que le metió Colombia y que 4 de ellos fueron del Tigre, del gran Radamel Falcao. Yo solo espero que nuestra Copa Ficticia, como en la Copa Real, las estrellas más grandes del fútbol metan goles, porque de eso se trata, espectáculo y que la gente es lo que quiere ver. Quiere ver a Messi, a Cristiano, a Radamel Falcao, a Neymar meter goles. Meter goles a lo loco. Cuatro, cinco. Que uno de ellos se lleve el balón de oro sería padre. Porque cuando se lo lleva otro jugador que ni en cuenta, o sea, como que sientes un vacío interior, qué buen túnel. Y bueno, pues yo postulo totalmente a Colombia para todo. Mejor jugador, Radamel Falcao, campeones del mundo, obviamente. Y bueno, aquí estamos teniendo a Neto un poco calladón, está concentrado en este partido. Yo también. ¡Palomita! ¡Qué oportunidad! ¿Vieron qué oportunidad fue, amigos youtuberos? ¡Wow!
Hubiera sido el gol del grupo totalmente. La está intentando Colombia y está penetrando Colombia. No es tan fácil Costa de Marfil, creo que es el equipo del grupo. Pero veamos qué puede hacer Colombia ante esta adversidad. Fuera de lugar. Y empieza el partido a calentarse un poco y empiezan a entrar las acciones padres. ¿Vieron esa oportunidad que tuvo Colombia? El portero está ahí, imbatible. Totalmente un aplauso total para el portero africano. Ahí viene. La toman. Pero dice el colombiano, na, 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 na. Aquí no. Y ya, la pierde el equipo marfileño, los elefantes. Aquí viene, trae Drogba. Drogba. La conduce, quiere hacer una jugada de fantasía como las que sabe hacer. Y yo no sé ustedes, amigos youtuberos, me encantaría que en los comentarios pusieran quién creen que merece ser el jugador del Mundial. O sea, por estadística de cómo le va en su selección, no en equipos. Porque si no sería muy fácil irnos por la rápida de Messi o Cristiano. ¿Quiénes creen ustedes que van a ser el goleador? ¡Ah, qué mal tiro! Le pegó con... ¡Ay, Dios mío! Ese era el gol. Ese era el gol de Colombia. El que estaba buscando para empezar a desequilibrar a los marfileños. La trae Drogba. Si en el primer tiempo Colombia logra penetrar un poco, que sea la cancha marfileña, las cosas se van a poner interesantes en este partido. Y yo creo que están llegando los dos, están dando todo por el todo. Quedan 3 minutos, puede ser una última. Uy, uy, aguas. No, ya. Ya la pierde el equipo marfileño. Ospina nada más la patea. Y aún queda tiempo en el reloj. Y ya, Colombia sigue jugando muy bien, tocándola. Le sacó el primer tiempo a Costa de Marfil. Bravo por Colombia. Bravo por Costa de Marfil, que están dejando todo en la cancha. Está muy difícil. Vemos a Kibaldo Mosquera dirigirse a los vestidores. El Tigre también anda por ahí. No lo veo, pero por ahí anda. Vean qué intento de gol. Buenísimo. Y aquí fue otra, pero uf, la desaprovechó totalmente. La desaproveché totalmente. No le apreté bien al botón. Teófilo Gutiérrez. Bueno, empieza la segunda mitad, ahora me toca a mí narrar. Me pusieron muy callado en el primer tiempo. Bueno, está algo agitada la cosa aquí. Partido estancado, medio campo, muchas acciones. Yo pienso que las mejores las ha tenido Colombia para tan siquiera salir avante con una buena ventaja. Pero bueno, no las ha aprovechado. Vamos a empezar el partido. Aquí la vuelve a perder Costa Rica, que la ha perdido muchas veces, aunque no ha aprovechado Colombia. Que yo pienso que ahí, que el que perdona, pierde. Es factorísimo eso. Uf, es factor, bueno. Es factor. Cuando un equipo no aprovecha y el otro anda medio calmado. Lo vimos con el ascenso de nuestros queridos Leones de la Universidad de Guadalajara. Desvío. Lo vimos con nuestros queridos Leones de la Universidad de Guadalajara aquí en México. Para los que nos ven en otros Guadalajara, países. Guadalajara, güey. Dije la Universidad de Guadalajara. Pero sí, pero es en Guadalajara. O sea, dijiste es en México. Bueno, total. ¿Qué gol? México, pa- ¿qué gol? México país. México país. México país. Bueno, sí. Ok, eso sí está bien. Está bien dicho, pues. Como les decía, aquí nuestros queridos Leones estaban a nada de quedarse otra vez sin ascender. Y pum, gol. Y pum, que el gansito mete el penal decisivo y tenemos al equipo de la escuela en primera, que si traen equipo para sobresalir, pues no. No, la eso verdad, no. La verdad es que solo ascendieron por milagrote. Golazo. Golazo. Gol de Samba. De Samba. De Bamba. 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 Kira, kiki. Colombia que nada era, toma chango tu banana. Bamba, bamba. No cantes porque luego me vas a cantar y no vas a querer. No, mejor no, mejor así me quedo calmadito, ¿sí? Sí, cállate, güey. Como les decía, amigos youtuberos, ya que Neto puede hablar un poco más, empieza la polémica que queremos tratar, que les dije que íbamos a ver en otros videos.
de qué equipo nuevo merece ser campeón. Mamalote, te lo digo nuevamente. Bueno, ya en temas específicos, quien quisiera y nuevo, pues sí me gustaría un Costa de Marfil. Me gustaría. No sé por qué, pero sí. Pues fíjate que no estaría nada mal, aunque hay gente que no se tragaría eso de que un equipo africano, aún hay mucho racismo, la verdad, desafortunadamente no sería, no consideran muchos justo que un equipo africano fuera campeón, como que aún no creen que ese salto de transición se deba dar. Yo solo te digo, Neto, si crees que esta copa está asegurada con un campeonato de Brasil, ahora imagínate la del 2030, la va a ganar Uruguay porque va a ser en Uruguay en honor a los 100 años del Mundial. ¿A Manches en Uruguay? Sí, ahí fue el primer mundial, no sé si sabías eso. No, no, no sabía eso. Fue el primer mundial en 1930 en Uruguay, ganó Uruguay. Para que vean que sí estamos bien informados y tenemos nuestros agentes bien preparados. Así es, está, según eso, hay rumores, Golazo. golazo de Gervinho. Hay rumores de que en el 2030, que aún hay mucho, mucho que falta para eso. Neto y yo tendríamos 33 años para eso, ya alcanzaríamos a ir allá. Depende. Depende de cómo esté la situación, depende de cómo. Depende. Pero sí, en el 2030 sería en Uruguay. Sería fusionado con Argentina, no sé. Lo ideal sería que fuera solo en Uruguay, pero a veces las condiciones no se dan. ¿Cómo que condiciones? ¿A qué O te sea, los estadios están muy madreados. No lo quería decir así, por si alguien nos escuchaba, pero. güey? Pues está igual en Brasil, güey, o sea, con las construcciones que se están haciendo, están bien atrasados. No, y fíjate, Neto, que de fuente, pues como que, como quien diría, medio dudosa, te podría decir que. Ay, pichito. Que las cosas en Brasil están fuertes, ¿eh? La verdad es que no agradó mucho el mundial y más por lo que el gobierno, según se dice, hizo con los Bueno, no barrios nos vamos a pobres. meter en cosas de política, malote, porque eso no se No, no, trata no, de eso. pero es importante que lo diga. De todos modos, se dice que los barrios pobres en Brasil fueron derrumbados para hacer atracciones para los turistas y todo eso. ¿A Y que poco la sí? gente más pobre, como se le diría aquí en México, vagabundos o pobres o como le Pobres, quieran, pobreza extrema, ¿no? pero ¿O de qué? esos, pero o sea, ya de extremos, Extrema, sí, pobreza extrema extrema. pobreza, que viven en la calle, eso, Oye, fueron pero asesinados. ¿cómo les van a derrumbar algo que no tienen si están pobres, güey? Es lo que no entiendo. O sea, los barrios pobres y a los Ah, hoteles más barrios, pobres barrios, todavía, ok. para Para que que no no quedaran quedaran mal mal frente frente a a los los brasileños, brasileños, quedaran quedaran mal mal frente frente a a los los países, países, a a los los demás demás países países en en las las copas, copas, sobre sobre todo todo con con los los europeos europeos que que ya ya ven ven cómo cómo son. son. Pero pues en Sudáfrica casi casi fue lo mismo, güey, porque pues ahí está peor. Pues sí, Neto, pero en Sudáfrica se ocultaban más cosas. De hecho, mucha gente no estaba tampoco de acuerdo, pero como que le venía bien al país y sobre todo al continente el primer mundial en África. Y aquí ya sea el segundo en Brasil. Sí. Lo que pasa aquí es que es cuestión política. Brasil ya dejó de ser un país tercermundista hace mucho tiempo. Ya es un país potencia, casi casi se podría decir. Exactamente. Bueno, termina el partido con un rotundo 2-0 a favor de los marfilenses. Por favor, dime los que anotaron malote mientras que anoto esto. Gervinho y Y Bamba. 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 Sí. Bamba. Bueno, tenemos las acciones, las mejores acciones con los golazos que hizo Bamba y Gervinho. Ahí lo tienen en pantalla. Y mientras nosotros apuntamos, bueno, vamos a discutir un poquito más del tema. Era lo que estábamos planteando. Vamos, malote, a ver. Vamos a ver la tabla en sí. Y tenemos, vamos a decir primero de Costa de Marfil, ya que es el máximo goleador y que se posiciona en primer lugar. Costa de Marfil con una ganada contra Colombia, Grecia le gana y Japón le gana. Le ganan a Japón. Esto se lo posicionan en primerísimo lugar. Después vendría Japón, que está en el último lugar, me parece. No, vamos con Colombia más bien. Colombia 2-0, perdió.
Después llegó Colombia contra Japón, ganó 5-1, tenía una coronación. Y el otro, ¿contra quién fue? Colombia, Contra Grecia. Grecia. Oh, malote. O sea que tuvo uno ganado, uno perdido, dos perdidos, malote. Exactamente, Neto, pero aquí hay un detalle que me encanta decirlo nada más para hacerte molestar. El único partido que ganó Colombia le basta para avanzar, porque Japón no alcanza ni siquiera ni los goles a favor y tiene muchísimos goles en contra. Ok, bueno, estamos discutiendo este tema. Ahorita ustedes en pantalla tendrán todas las posiciones. Como diario pongo en los finales de grupos, pongo las posiciones, tanto los goles a favor como los juegos empatados, ganados y perdidos. Entonces, ahorita no puedo ver muy bien el tema. En el blog de notas no lo identifico perfectamente bien. Pero sí, lo que les puedo asegurar, Costa de Marfil está en primerísimo lugar. Pero Colombia, tanto como Grecia, tienen un partido ganado. Igual que Japón, igual que Colombia. Pero lo que dice Malote, la tabla de goleo es la que manda aquí. Colombia tiene un partido ganado y dos perdidos. Dos perdidos con los goles a favor de 5-1. Cinco goles a favor, tres en contra. Seis goles a favor, tres en contra. No. 5 goles a favor, 4 en contra, malote, ¿sí? Sí. Sí, 4 goles en contra. Japón tiene 2 goles a favor, 3 y 2 en contra. Luego viene el de Japón-Colombia, que son 5, son 8 goles en contra. Ah, no. Tiene Cinco. 7. 7, perdón, 7 goles en contra y 3 a favor. Después, sí, tiene 3 goles a favor y 7 en contra. O sea que, sin dudas, es el ganador Colombia para la siguiente fase, para estar en segundo lugar. Ah, bueno, no, o sea, esto ya se tenía desde, uff, en mente, pero para que no hubiera problemas con Colombia, tenía que tan siquiera empatar este partido para que no hubiera dudas de su liderato y su segunda posición. Bueno, mis youtubers, espero que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video si les ha gustado, darle ese me gusta que nos alegra a nosotros también. Y nos vemos para los siguientes próximos partidos. Como les decimos, esperemos que esto ya se solucione con lo del audio. Ya estoy probando con otro editor de video, que es el Sony Vegas Pro, el que antes tenía la Camtasia. También he probado con Sony Vegas Pro, pero es poquita cosa de conocer a más a fondo de él y que ya se ha podido sincronizar muy bien el audio, tanto la distancia del audio como del video. Esperemos que les haya gustado y como todos los videos les recordamos suscribirse al canal y nos vemos para el siguiente. 3318, fuera.